2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Nos alegramos de que estén con nosotros. Los All-Stars del Este contra los All-Stars del Oeste. Y en este momento que tenemos antes del comienzo, vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Justo antes de que el balón se ponga en juego, ¿qué os parecen los West All-Stars? Estoy seguro de que estarán preparados. Uno de los mejores equipos visita su pabellón. Van a tener que proteger su casa, su recinto. No hay duda. Hoy tenemos un partido espectacular al comienzo. Dos aspirantes al título con muchas ganas de verse las caras. Siempre es bueno contar con la primera ventaja del partido. Aunque la que más importe sea la última. Dos contra Embiid. Irving. Posición interior para James. Contra Markkanen. Solo cinco para tirar. Markkanen le roba la cartera. Mitchell es de tres. Adetokounmpo. Vuelve a levantarse. ¡Esta tampoco entra! Buena acción defensiva de Jokic. ¡LeBron! ¡Y mate de LeBron! This is by Luka Doncic. Llevamos poco más de un minuto del primer cuarto. Morán en el exterior. Buen tiro de Adetokounmpo. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Y la fabulosa finalización ofrecida por Juan. La velocidad con la que ha penetrado este lado es un golpe en la mesa de un partido así. Ya ha pasado un minuto y medio del primer cuarto. Morán. ¡Hierra el tiro! Ahora jugarán los All-Stars del Oeste. ¡Dispara! No hubo suerte para Doncic. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. No hubo suerte para Mitchell. El balón le llega a Irving. Embiid progresa. James en el exterior. Two minutes remaining in the first. Two minutes. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Lanzará su primer tiro libre. Shooting for West All Stars. LeBron James. At the line for one. Aquí tenemos a Mitchell. En el exterior. El balón le llega a Tatum. Otra vez Morán. ¡Anota! Sincroniza sus pases a la perfección. ¡Pedazo de asistencia! Randall encima del poste alto. Doncic con el balón. Le defiende Morán. Desde lejos, Irving. Domantas Sabonis no perdona ese rebote. Antetokounmpo en el exterior. ¡Se levanta otra vez! Y anota dos puntos con la defensa. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Randall en el exterior. La banda. Entra desde larga distancia. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Mitchell en el exterior. Sabonis cubierto por Randall. Otra vez Mitchell. Tapón de Doncic. Y consigue recuperarlo. El balón le llega a Randall. Anota el tiro Irving. No es que los defensas se hayan dado mucha prisa en volver a defender. Al menos la jugada ha sido bonita. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Mitchell en el exterior. Por encima de Doncic. Mitchell falla otra vez. Seguro que suspira de alivio cuando suene la bocina. ¡Qué cuarto tan desastroso para él! No le sale nada. James por la izquierda. Doncic va de tres. ¡Oh!
costas del oeste. Vaya, parecen llenos de confianza. Y se están escapando en el marcador. Aumentan su ventaja poco a poco. Entra Mitchell. ¡No saca partido desde cerca! No es habitual verle fallar esas bandejas. Y hemos llegado al final del primer cuarto. Juegan los All-Stars del Oeste. Ganan por 7. El segundo cuarto comenzará inmediatamente después de esta pausa. Recordamos que ya se ha disputado el primer cuarto. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los All-Stars del Oeste? Por ahora han desplegado una defensa muy dura. Han obstaculizado la mayor parte de las acciones del rival. Los West All-Stars por delante en el marcador. Brown defendido por Gilgeous Alexander. ¡Mete el triple! Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Lillard en el exterior. Y el triple sale desviado. Tienen el balón en los All-Stars del Oeste. Ganan por 10 puntos, su máxima diferencia. Balón robado por Adebayo. Gilgeous Alexander con la bola. Le sale al paso Brown. Buena canasta de DeRozan. Jokic tiene el balón. Aún no ha anotado. Gilgeous Alexander atrapa el rebote. DeRozan con el balón. Cubierto por George. Jaren Jackson. First personal foul. Son sus primeros tiros libres del partido. At the line for the East All-Stars. Pascal Siakam. Taking two shots. Primero desde la línea entra. También entra, así que anota los dos tiros libres. Segundo cuarto del partido. Se ha jugado aproximadamente un minuto. ¡Jackson! ¡Mala selección! Siakam en defensa. ¡La bomba! ¡Bandeja fácil de Gilgeous Alexander! Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Ese ha sido el 2K Drive. Merecía la pena volver a verlo. Hay que desgastar la pintura. Crear oportunidades para un compañero o para ti mismo. Brown defendido por Gilgeous Alexander. ¡Y entra! Un pase muy bonito, justo donde debía. El segundo cuarto ha empezado hace poco más de un minuto. El balón le llega a Adebayo. Gilgeous Alexander. Se la lleva a Nikola Jokic. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Esos no se fallan muchos. DeMar DeRozan. First personal foul. First team foul. Va a lanzar su primer tiro libre en el partido. Ambos equipos cambian el quinteto. One shot. Entra el tiro de Paul George. Estamos en el segundo cuarto. Han pasado 2 minutos. El balón le llega a DeRozan. 2 minutes remaining in the first half. 2 minutes. Lillard. Seis para tirar. Posición exterior para Holiday.
desde el poste alto. ¡No tiene suerte! Ahora los All-Stars del Oeste organizan la jugada. Con el balón Jackson. Posición exterior para Haliburton. George es de tres. Y sí, está dentro. Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. De Roza. Lillard desde la línea de tres puntos. Entrará. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Y entra el tiro, dos seguidos desde la línea. El balón le llega a Embiid. LeBron en el exterior. La juega Haliburton. LeBron encima del poste alto. Triple de Edwards. Otro triple de los West All-Stars. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Los All-Stars tienen la posesión. Un diferencial de 13 puntos. Y aquí está Sabonis, cubierto por Embiid. El balón le llega a Morant. 5 segundos de posesión. Nada, su segundo fallo. Se queda en 1 de 3. James en el poste bajo. Y convierte la bandeja a tablero. No tienen piedad, se están imponiendo en ataque y en defensa. Pasan los minutos y siguen aumentando su ventaja. 8 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Adentro. El tiro de Markkanen es bueno. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Jugada de los All-Stars del Oeste. Ganan por 13. Embiid. Otra canasta, parecen incapaces de fallar. Y la defensa está hundida, han sido incapaces de pararles los pies. Aquí estamos. West All-Stars foul call. Tyrese Haliburton. First personal foul. Third team foul. Ha leído la jugada a la perfección y ha saltado cuando tenía que saltar. Qué pedazo de tapón. Es la primera vez que va a la línea y convierte el primero. Los All-Stars del Este van a hacer un cambio. Y convierte los dos desde la línea. Así termina la primera mitad. Juegan los All-Stars del Oeste. Ganan por 13. Volvemos en breve después del descanso para comenzar a narrar el tercer cuarto. Paseo, vamos, siendo claro. Vaya partido de Kyrie Irving, sensacional. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Y veremos si en esta segunda mitad cambia la tónica del partido o si estamos ante una victoria aplastante. Desde lejos, LeBron. ¡No consigue anotar! Morán en el exterior. El tiro de tres no alcanza el objetivo. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Ha salido fuera. Les toca jugar a los All-Stars del Este. No encesta el triple.
Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la seda. Buen tiro de él. Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. El ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. Aquí está Mora. Tiene al defensor encima. ¡Adetokounmpo! Entra la canasta a la segunda. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. El balón le llega a James. Parece que los All-Stars del Oeste conservarán la posesión. Ha estado muy cerca de materializar el robo. Tiene un gran instinto. Intuyó que se iba a producir ese pase y lo desvió. Embiid, cubierto por Markkanen. Irving. La asistencia ha sido perfecta. Y los All-Stars del Este piden tiempo muerto. East All-Stars. Ambos equipos van a hacer cambios. La juega Lillard. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Se cumplen los 90 segundos de juego de este tercer cuarto. Tatum, que va con un triple. El rebote cae en las manos de Nikola Jokic. Robo de Siakam. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. Fox en el exterior. El balón le llega a Jackson. Tapón de Tatum. Conservan la posesión. 6 en el reloj. Aparcó en la zona y le caen los 3 segundos. Eastball. Vamos a volver a ver ese tapón tan excepcional. Es lo que más por detrás. Es lo que toca. Si no disputas todos los lanzamientos. Los All-Stars del Este con el balón. Pierden por 15. Envía un alley-oop. Assist from DeMar DeRozan. Exterior para Brown. El balón le llega a Jokic. LeBron en el exterior. Otra vez Jokic. Aquí tenemos a Brown. Le defiende Holiday. James. Jokic. La mete. Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades. Los All-Stars del Este con el balón. 15 puntos de diferencia. Prueba Lillard con un triple. Se la lleva a Nikola Jokic. Exterior para Brown. Triple va. La enchufa desde más allá del triple. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Otra vez Holiday. Desde 4 metros. Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Lo que pudo haber sido un tiro muy difícil se convirtió en una canasta fácil gracias a esa asistencia. Esta noche lleva 2 de 2 desde la personal. Idris Bam Adebayo. One shot. Y todavía no hemos llegado a los 3 minutos y medio del tercer cuarto. El balón le llega a Jackson. Posición exterior para Haliburton. Suena el disparo. Se la cargan a Jaren Jackson. Suma su tercera personal. First team foul. Ya estamos en la segunda parte. Han pasado 3 minutos y medio. Falla Gilgeous-Alexander.
Ahora tienen una ventaja bastante cómoda. Está claro, no han encontrado mucha resistencia. ¡Randle! ¡Canasta! Y esta vez... ¡Julius Randle! Era un pase difícil entre todos los defensores. Y aquí está DeRozan. Se eleva desde la parte alta de la zona. Sus rebotes están siendo una de las claves de su éxito. Sí, están controlando el aspecto reboteador por completo. Termina el tercer cuarto con una gran diferencia. Juegan los All-Stars del Oeste. Ganan por 17. Volvemos enseguida para que no se pierdan ni un segundo del último cuarto. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Puede que no sea un escolta pasador, pero aquí demuestra que el concepto no le es ajeno cuando hace falta. Correcto. No es su principal cometido, pero cuando la situación lo exige, sabe hacerlo. Sabe hacerlo bien. No creo que haya mucho jaleo en este último cuarto, según está la situación. Pero cosas más raras se han visto. Mitchell con el balón. Embiid captura el rechace. Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles. Y el triple entra. Un gran pase en esta jugada. Posición exterior para Tatum. Otra vez, Julius Alexander. Randle roba ese balón. Ataque rápido. Ha salido fuera. Les toca jugar a los All-Stars del Este. Los dos equipos van a introducir cambios. Y los East All-Stars tienen la posesión. Al interior, Tatum. Y llega Tatum para achacar el aro. Tienen una ventaja muy cómoda. Y eso les permite dar un descanso a todos sus titulares. Triple de Doncic. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Triple de Mitchell. El rebote será para los All-Stars del Oeste. Irving en el exterior. Es su primera falta del partido. Con faltas como esa no vas a volver a meterte en el partido. Parece una falta nacida de la frustración. Es indicativa del baloncesto que están desplegando. Tira después de recibir el saque. Y será canasta de Eve. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Por la izquierda. Mitchell encima del poste alto. Y para adentro. Donovan Mitchell. Antes tocó la parte derecha del aro. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. Embiid cubierto por Markkanen. Otra vez Embiid. Ya Morán recupera la posición. Suben la bola con rapidez. Jugada de los All-Stars del Oeste. A la zona. Doncic, en cesta. Es justo lo que quería para esta posición. Tenemos que ver el estupendo móvil OneDrive una vez más. No bajan el pistón. Tienen tanta ventaja gracias a esa energía y capacidad de trabajo. Mitchell en el exterior. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Assist goes to Donovan Mitchell. Y aquí tenemos a los West All-Stars. Con una ventaja de 19 puntos. Donde dio el hueco, puso el balón. Aquí está Morant. Defendido por Irving. Va de tres. Morant falla. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. Entra igual que cinco de sus anteriores tiros. Lleva un espléndido 6 de 7. Al centro. ¡Adetokounmpo! Finaliza en el aro gracias al pase certero. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón le llega a James. Aquí tenemos a Jokic.
LeBron con la bola. ¡Lanza un triple! Mark Cannon no perdona. Triple de Mitchell. Y los All-Stars del Oeste se hacen con ese rebote. La juega Jokic. Cubierto por Mark Cannon. A la zona. Embiid. Gran pase al espacio de su compañero. Posición exterior para Tatum. Otra vez Morán. Enchufa de tres puntos. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. El balón es para los All-Stars del Oeste. Al centro. Embiid. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Y esto termina de hundirlos. Ya no tienen esperanza. Han cerrado el partido a lo grande. Otra vez Morán. Marcan en el exterior. Mitchell es de tres. El rebote será de Jokic. Penetra LeBron. ¡Dentro! ¡King James! El balón le llega a Tatum. Los All-Stars del Oeste se hacen con la victoria sin sufrir demasiado. Esta noche se han lucido una exhibición contundente delante de un público que disfrutó cada instante. De esta victoria solo pueden sacar lecturas positivas. En ataque, en defensa, prácticamente todo les salió a pedir de boca. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!